Van a tener miedo de tomarse algunos riesgos. Tienen miedo también de confiar en alguien. Cuando digo miedo a confiar en alguien, no es en una pareja, al contrario. Me está diciendo que tienes miedo de confiar en alguien, una amiga, un amigo, alguien que te está diciendo, hey, ten cuidado que tu pareja está con alguien más, ten cuidado que vea a tu pareja haciendo esto. Alguien te va a decir algo, pero tú no le vas a creer, vas a dudar de la persona, vas a creerle a tu pareja y dice que vas a continuar con una venda en tus ojos. Está bien. Hay riesgos que no te vas a tomar, como por ejemplo, darte cuenta e irte. Está bien. Aquellos que estén lidiando con una persona joven, esta persona, la energía de la persona no es una energía muy positiva. Es alguien que viene ofreciendo algo, pero luego se marcha. Y puede ser que ustedes sí entren en un conflicto. Tal vez no se.